Yo sé que ustedes no se acuerdan, pero como yo lo prediqué, yo sí me acuerdo. Amén, aleluya. Hace un año exactamente este mensaje lo prediqué en Corman, en el culto de misiones. Hace un año exactamente, mire, yo le pongo fecha a mis mensajes, a mis bosquejos, dice 9/25/16. Hoy estamos 9/24/17. Y el viernes me puse a estudiar y me encontré con ese mensaje y el Señor me llevó a meditar en este mensaje nuevamente. Y lo vamos a predicar para honra y gloria de nuestro Padre Celestial. Amén, aleluya. Pero hace un año exactamente estuvimos predicando este mensaje allá en Corland, en el culto de misiones del circuito de Asamblea de Iglesias Cristianas. Así de que, mire cómo el tiempo pasa tan rápido. Parece que hubiera sido ayer, ¿verdad? Para los que estuvimos allá, parece que hubiera sido ayer, pero cabal un año hace este servicio en Corland. Mateo capítulo 26, versículo 17 al 29. Amén. Aleluya. Mateo capítulo 26, versículo 17 al 29. Vamos a esperar que todos lo tengan. Amén. Gloria a Jesús. Búsquelo despacio. No arrebate su Biblia. Es la palabra de Dios, que no se le olvide. Búsquelo despacio. Bendito sea el nombre del Señor. Mateo capítulo 26, Mateo capítulo 26, versículo 17 al 29. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Alabamos y honramos el nombre de nuestro Padre Celestial. Amén. Continuamos delante de la presencia de Dios. Gloria a Dios. Qué experiencias maravillosas Dios nos está dando. Aleluya. Decía el hermano Miguelito, yo así le digo, hermano Miguelito, de cariño le digo así. Cuando íbamos saliendo de Syracuse, él manejó para Schenectady. Él dice, la fiesta comenzó ahorita y va a terminar hasta las 12 de la noche. Porque él sabía que íbamos a estar en Harmon también y continuaría después de allá. Así de que experiencias maravillosas Dios nos da en sus caminos, en su obra. Bendito sea Dios. Mateo capítulo 26, versículo 17 al 29. Amén. Amén. Y dice Dios en su palabra de la siguiente manera. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciendo, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Él les dijo, id a la ciudad, a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó. Y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los doce. Y mientras comían, dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba dijo, ¿soy yo maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros
en el reino de mi Padre. Señor, en el nombre de Jesús, Padre Celestial, y la comunión de tu Santo Espíritu, Padre bendito. En este momento, Padre bendito, hemos adorado tu nombre, hemos alabado tu nombre, hemos exaltado tu nombre, hemos presentado nuestras situaciones delante de ti, hemos podido sentir tu presencia en este lugar. Gracias, bendito Jesús, por esa presencia maravillosa, porque se sigue cumpliendo tu palabra, que no los dejaré solos, sino que tú estarás con nosotros hasta el fin del mundo. Gracias, Padre bendito, por permitirnos estar aquí y darnos el privilegio, Padre Celestial, de adorarte, de bendecirte, de exaltarte, Padre Celestial. Gracias por ese privilegio. Señor, antes de que nos hable, Señor, intercedemos, Padre bendito, por aquellas naciones, Padre Celestial. Mira México, Señor, mira Guatemala, mira Puerto Rico, Señor, República Dominicana, Cuba, Padre Celestial, y parte de los Estados Unidos, Texas, Padre bendito, Los Ángeles, y quién sabe, en diferentes lugares más, donde los terremotos han llegado, donde la naturaleza ha azotado, Padre Celestial, donde ha temblado, Padre bendito, donde han habido desastres, donde ha habido gente que ha perdido todo, donde ha habido gente que ha perdido aún la vida, donde ha habido gente, Señor, que ha perdido a su familia. Padre Celestial, intercedemos, clamamos, Padre bendito, por aquellas naciones, aquellos lugares, aquellos pueblos, Padre bendito, donde hay necesidad, Padre bendito, donde todavía quizá hay gente en los escombros, Padre bendito, con vida. Clamamos, pedimos, Padre Celestial, que los recobres con vida, Padre Celestial, que les puedas dar fuerza, fortaleza, Padre bendito, hasta en el momento en que los encuentren los rescatistas, Padre Celestial. Gracias, mi Dios, intercedemos por cualquier enfermedad, dolencia, malestar, situación difícil, problema, necesidad, Padre Celestial. Oh, bendito sea tu nombre, Padre bendito, en el nombre de Jesucristo, Padre Celestial, lo pedimos y lo suplicamos. Amén y amén. Puede sentarse, mi hermano, mi hermana. Gloria a Dios, aleluya. Usted sabe cómo. Sí, Señor, te adoramos, aleluya. Siéntese con el cuidado de no sentarse sobre la alabanza que es para nuestro Padre Celestial. Déjeme decirle que si usted va a alabar, alabe a Dios. Aleluya. Porque Él es el único digno de toda alabanza, adoración y honra. Y vamos a usar el mismo tema. Gloria a Dios, aleluya. ¿Acaso soy yo, Señor? ¿Acaso soy yo, Señor? Nos damos cuenta, hermanos, el momento confrontativo que los 12 discípulos que estaban alrededor de la mesa, que los 12 discípulos que estaban tomando la cena juntamente con Jesús, nos damos cuenta el momento confrontativo que estaban pasando enfrente del Maestro, enfrente del Maestro Jesucristo. Esta es una pregunta, hermanos, que exploró el corazón de los discípulos, exploró el corazón de aquellos que estaban rodeando la mesa. Nos damos cuenta, hermanos, una pregunta que fue a romper, que fue a explotar, que fue a partir el alma de aquellos que llevaban más de 3 años andando con el Maestro. Gloria a Dios. ¿Se puede usted imaginar, usted y yo en medio, o en medio de nosotros, Jesucristo literalmente, y que al momento de darnos la cena diga: aquí hay algunos que me están traicionando, aquí hay algunos que me van a traicionar, aquí hay algunos que están murmurando en contra de mí, aquí hay algunos que están enojados en contra de mí, aquí hay algunos que están desesperados en contra de mí? Un momento confrontativo.
ese momento, hermanos, nos damos cuenta en cómo comienza la lectura. Dice que se acercaron los discípulos y le dijeron: Señor, ¿dónde quieres que preparemos la Pascua? ¿Dónde quieres? Miren, hermanos, había una alegría. Había algo grande, algo maravilloso, porque llevaban algunos años de estar compartiendo con el maestro la cena de la Pascua. Llevaban ya algunos años de estar conviviendo juntos con la Pascua, de estarlo compartiendo, y nos damos cuenta de la alegría. Señor, mira, ya esta semana es la Pascua. ¿Dónde quieres que la presentemos? ¿Dónde quieres que preparemos el lugar? Necesitamos preparar la mesa, necesitamos preparar la cena, necesitamos preparar el lugar. Y ellos estaban con una inquietud bastante grande, bastante hermosa, porque era el maestro el que iba a cenar con ellos. Era el maestro, literalmente, que iba a estar con ellos, conmemorando, recordando, llevando a cabo ese momento maravilloso, ese convivio tan grande y majestuoso. El problema fue a la hora de convivir. A la hora de convivir fue el martillazo duro. Uno de ustedes me va a entregar. Ahí la lectura decía que se entristecieron. Se les rompió el ánimo. Se les fue la alegría que tenía. Yo me imagino que si hubiéramos estado nosotros ahí, ya Jesús echó a perder el convivio, hubiéramos dicho. Quizá pasó por sus mentes de los discípulos. Y todos se dirigían a él y decían: ¿Soy yo, Señor? ¿Soy yo, Señor? Nos damos cuenta. Él recibió esa pregunta de sus 12 o 11 discípulos que estaban ahí. Él recibió esa pregunta que le dijeron: ¿Soy yo, Señor? Y nos damos cuenta, hermanos, que fue una pregunta que exploró, que explotó el corazón de los discípulos, porque iban a conmemorar algo simbólico de lo que iba a pasar muy pronto. Muy pronto se iba a cumplir lo que ellos estaban conmemorando, estaban ahí compartiendo. Muy pronto esto significa lo que va a pasar en un poquito de tiempo más. Y nos damos cuenta, hermanos, que a veces hay preguntas que Dios nos hace a nuestra mente que nos parte el alma. Cuando a veces nosotros nos comportamos mal, nos estamos comportando mal y pum, algo viene a nuestra mente. Acuérdate que eres hijo de Dios. Acuérdate que eres mi hijo. Acuérdate que me has recibido en tu corazón. Acuérdate que no puedes pensar de esa manera. Acuérdate que no puedes actuar de esa manera. Acuérdate que no puedes hablar de esa manera. Acuérdate que yo soy tu Dios y soy celoso. Aleluya. Y nos damos cuenta, hermanos, que vienen esas preguntas confrontativas, esas preguntas que vienen a confrontarnos. El Señor Jesucristo, hermanos, tenía mucho que decir sobre el corazón de cada uno. El Señor Jesucristo tenía mucho que decir sobre el corazón de los que estaban ahí. Y es que a veces, hermanos, nos pasa eso. Hay momentos que se nos olvida que el único que escudriña nuestra mente y nuestro corazón es Dios.
Se nos olvida eso. Que el único que puede escudriñar nuestra mente se llama Jehová de los ejércitos. Amén, aleluya. Él es el único que puede crecer, examinar, discernir, redarguir la mente y el corazón del ser humano. Y por eso es de que hay momentos que Él mismo nos hace reflexionar, nos hace entender, nos hace analizar el momento que estamos pasando. Había mucho que decir sobre el corazón de los discípulos. Los discípulos deseaban la verdad. El que se cree ser hijo de Dios necesita saber la verdad. Los discípulos, hermanos, necesitaban, ellos con ansiedad estaban queriendo saber la verdad. Por eso cada uno decía: ¿acaso soy yo, Señor? Soy yo, Señor. Dinos quién es. Dinos quién es el que te va a entregar. Hay una ansiedad en nosotros de saber quién es el que te va a entregar. Y nos damos cuenta, hermanos. Nos damos cuenta de que la desesperación en los discípulos era saber la verdad. Déjenme decirle algo, hermanos. Ustedes como iglesia, ustedes como miembros de esta iglesia, ustedes necesitan saber y entender si realmente es la verdad del Evangelio, la palabra de Dios, lo que aquí se está predicando, o no es realmente la palabra de Dios. Hey, aleluya. La iglesia, ustedes y yo necesitamos saber la verdad del Evangelio. Y eso es lo que muchos en muchas iglesias no hacen. No se dan cuenta si realmente es palabra de Dios lo que están recibiendo, o es un pensamiento nada más del que está en el púlpito hablando. Los discípulos, ellos querían arduamente, lo más rápido posible, saber la verdad de lo confrontativo que estaban recibiendo en ese momento. La iglesia de Jesucristo hoy en día necesita saber la verdad, y la verdad de la palabra, aunque duela, aunque parta, aunque disierna, aunque rompa coyunturas, aunque pase lo que pase, pero necesitamos saber la verdad del Evangelio de Jesucristo, la verdad de la palabra de Dios. Aunque venga a partir el alma, aunque rompa los tuétanos, aunque discierna los espíritus, aunque sea como espada que nos cruce el corazón, pero necesitamos como iglesia saber la verdad del Evangelio de Jesucristo, la verdad de la palabra de Dios. Y eso es lo que hoy en día está haciendo falta en las iglesias. Santo, aleluya. En las iglesias. Y yo me recuerdo, tuvimos la junta de pastores en Syracuse, y el presbítero decía: hay pastores, decía él, que yo no sé cómo la iglesia todavía está ahí. No sé qué clase de palabra están dando. No sé qué clase de alimento le están dando al pueblo. Pero no sé, decía él, hay algo tremendo que me hace decir esto, de que no sé qué palabras están dando. Porque eso pasa hoy en día, hermanos. La iglesia se está dando cuenta.
La membresía se está dando cuenta de que nada más nos están entreteniendo y nadie tiene el discernimiento aprendido. Nadie tiene el espíritu de discernimiento, de sabiduría de la palabra, para poder confrontar si realmente es palabra de Dios lo que nos están enseñando o nada más nos están entreteniendo. Eso es así. Los discípulos necesitaban saber la verdad, aunque les doliera. Miren, hermanos, los discípulos estaban ansiosos por saber la verdad. Y ahí sí que al que le cayera, le iba a doler. Pero necesitaban saber la verdad de la pregunta, de la expresión confrontativa que Jesús les hizo en ese entonces. La verdad del Evangelio de Jesucristo. La verdad de la palabra de Dios. Necesitamos, iglesia, diferenciar entre la verdad y el entretenimiento. Diferenciar entre el poder del Espíritu Santo y el emocionalismo. Necesitamos de saber nosotros diferenciar la verdad y el entretenimiento, el emocionalismo y el poder que se derrama del poder del Espíritu Santo en la presencia de Dios. Tiene que haber una diferencia, y hay diferencia, porque el que es espiritual bien se da cuenta que lo que está pasando ahí no es del Espíritu Santo. El que sabe de verdad el Evangelio se da cuenta al empezar a escuchar un mensaje que no es palabra de Dios, simple y sencillamente nos están entreteniendo. Gloria a Dios, aleluya. Es importante saber la verdad del Evangelio de Jesucristo. Sí, amén, aleluya. Posiblemente en sus mentes de los discípulos estaban buscando una respuesta a la causa que motivó esta pregunta, pensando que habían quizá traicionado al Señor y ellos no lo sabían. Nos podemos nosotros imaginar, hermanos, nos podemos nosotros imaginar aquel momento confrontativo. Y todos quizá comenzaron a bajar libros y empezaron a parparear a veces como nosotros lo hacemos. Y empezaron a bajar libros y pensando, pero ¿cuándo yo ofendería al Señor? ¿Pero cuándo sería ese momento que yo ofendí al Maestro? Pero que yo me acuerde, yo me acuerdo que nunca lo ofendí. Yo me acuerdo que nunca le falté el respeto. Yo me recuerdo bien que yo desde el momento en que lo seguí en espíritu y en verdad. Lo he seguido fielmente. He vivido una vida de santidad delante de Él. Y todos empezaron a recordar su pasado y empezaron a bajar libros y empezaron a meditar en qué momento yo le fallaría al Maestro, porque el Maestro está diciendo: uno de ustedes me va a entregar. Santo, aleluya. Y empezaron todos a meditar, a reflexionar, mis hermanos. A bajar libros. ¿En qué momento? Pues si es que yo estuve allá, estuve aquí y estuve por ahí, fui para allá, y que yo me acuerde nunca le falté el respeto, y que yo me acuerde nunca le fallé a mi Maestro. ¿Y por qué seré yo? ¿Quién será? ¿Qué estará pasando? ¿Qué irá a suceder? ¿Quién será? Y quizá algunos hasta le pidieron perdón a Dios y han de haber dicho: Padre, perdóname si yo te fallé, pero no quiero yo ser el traicionero del Maestro. No quiero que por mi culpa vaya a la cruz del Calvario. No quiero que por mi culpa vaya y derrame su sangre. No quiero yo ser el traicionero. ¿Quién sabe qué tanto los discípulos pasó por sus mentes en ese momento? Santo, aleluya. Y nos damos cuenta, hermanos, que fue un momento confrontativo. Alabado Dios.
A pesar de que era la cena de la Pascua, a pesar de todo eso, nos damos cuenta, hermanos, que surgió algo tremendo en el corazón, aleluya, la mente de los discípulos. Alabado Dios, aleluya. Y nos damos cuenta, hermanos, que Dios ha enviado al Espíritu Santo a que explore el corazón del cristiano antes de la cena. Antes, iglesia, de conmemorar este momento maravilloso, este momento de recordación, este momento conmemorativo, hay una conciencia que no nos deja libres. Sí, amén. Hay una conciencia que no nos permite conmemorar, no nos permite celebrar, no nos permite recordar aquel momento, no nos permite participar de la cena del Señor. Sí. Porque el Espíritu Santo viene a trabajar en la mente y en el corazón de cada uno de los hijos de Dios antes de participar de este acto maravilloso. Espero y todos estemos realmente a cuentas con Dios. Aleluya, Señor. Porque hay de aquel o aquella que lo hagan nada más porque es que si no lo tomo, si no participo, de seguro van a llegar a preguntarme qué está pasando con usted que no tomó la Santa Cena. Hay que tener mucho cuidado. Gloria a Dios, aleluya. Hay que tener mucho cuidado, hermanos. Antes de participar, Jesús explotó el corazón de los discípulos. Antes de participar, Jesús confrontó la mente de los discípulos. Aleluya. Y los hizo temblar, los hizo tambalear, los hizo meditar, les partió el espíritu, la mente, el corazón con ese confrontamiento poderoso que venía de lo alto. Uno de vosotros me va a entregar. Santo, aleluya. No vaya a ser que en estos actos, hermanos, el Señor diga: tú me estás traicionando. Santo, aleluya. Porque sabes perfectamente bien la clase de vida que estás viviendo y estás participando de este acto maravilloso. Aleluya. Sabes perfectamente bien que me estás fallando, estás viviendo una vida mediocre delante de mí y que no eres digno o digna de participar de esta cena. Alabado hoy Dios, en esta noche, aleluya, porque estás viviendo mal. Poderoso Dios, aleluya. Hay que tener cuidado con eso. Santo Dios, aleluya. Porque antes de participar, dentro de los 12 había un Judas, ¿verdad? Dentro de los 12 había un traicionero. Dentro de los 12 había un pícaro. Dentro de los 12 había uno que le gustaba el fuck. Dentro de los 12 había un ambicionista a las monedas de plata. Y si eran de oro, mejor. Nos damos cuenta, hermanos. Aleluya. Antes de participar, Jesús desenmascara al traicionero. Jesús desenmascara al que estaba preparando la traición para el maestro. Hay que tener cuidado. Dios, aleluya. Porque yo no sé cuántos Judas hay dentro de las iglesias hoy en día. Aleluya. Yo no sé cuántos traicioneros, y no es a mí, no es a los músicos, no es al que canta, no es a nadie de ustedes.
es a Dios directamente. Dios. Hay que tener cuidado de vivir una vida de traición delante de Dios. Poderoso Dios, aleluya. Hay que tener cuidado, mis hermanos. No traicionemos al Maestro. Porque tengamos el nombre que tengamos aquí en la tierra, quizá Dios en su libro tenga Judas 2, Judas 1, el Judas 1 ya pasó, ya traicionó en aquel momento. Judas 2, Judas 3, Judas 4, Judas 5, y saber cuántos Judas Dios tenga en su libro. Este es Judas, esta también es Judas. Por algo termina con A el nombre y ese. Esta también es Judas, este también es Judas, este otro es como Simón, este es como Andrés, este es como Jacobo, este es como los demás, y este y el otro para ahí para acá. Ah, este es como Felipe, tanto, aleluya, que hasta no ver no creer. Este es como Tomás también, que hasta no ver no creer. Este es como esto y lo otro, y empezará Dios a ver ahí el estado. Hay que tener cuidado, hermanos, que no estemos en el listado de los Judas. Santo Dios. Porque si estamos en el listado de los Judas, necesitamos nuevamente recibir a Jesucristo en nuestro corazón y nacer de nuevo y tener ese arrepentimiento genuino y tener una vida santa delante de nuestro Padre Celestial. Preguntémosle a Dios, Señor, ¿en dónde? ¿En qué listado me tienes? ¿En qué listado me tienes, Señor? Si estoy dentro de los Judas, sácame de ahí, por favor. No quiero estar más ahí. Sácame de ahí dentro de los Judas. Alabado Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Hay que tener cuidado, hermanos. Hay que tener cuidado. Porque Dios explora el corazón del cristiano antes de nacer. Puede ser mediante el mensaje, o en una alabanza, o en una oración. Pero Dios siempre va a venir a explorar nuestro corazón en ese momento que estemos pasando o conmemorando lo que es este acto maravilloso. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Es una pregunta llena de sinceridad y lealtad. La lealtad del discípulo había sido cuestionado. Ahí se ve la lealtad del discípulo, porque estaba siendo cuestionado. Estaba siendo cuestionado. Estaba pasando por un proceso que le fue a causar duda, le fue a causar desesperación, le fue a causar tristeza, le fue a causar dolor, porque a veces, hermanos, nos llenamos la boca y decimos, yo fallarle a Dios, ay, Dios me libre, hermano, nunca le quiero fallar a Dios. Pero nomás, hermanos, porque las palabras se las lleva el viento. Amén. Las palabras se las lleva el viento. Por eso es de que debemos entender el cuestionamiento que Dios nos está dando a través de su palabra. El discípulo, su lealtad se puede conocer, se puede entender, hermanos, porque estaba siendo cuestionado por el Maestro. Por el Maestro estaba siendo cuestionado. Porque ellos, hermanos, preguntaron y esperaron una respuesta. Ellos tenían esa pregunta y ellos necesitaban la respuesta lo más pronto posible, lo más luego que se pudiera de parte de Jesucristo recibir esa respuesta. La comunión no debe tomarse, hermanos, con un espíritu ligero e irreverente, sino con un espíritu apacible. Por eso es de que si ustedes van a iglesias, hay iglesias que les dan la copa, solo reciben, pues la toman el pan y ya, y ahí se acabó.
con un espíritu ligero, con un espíritu irreverente. Esto es algo reverente delante de Dios. Con una reverencia conmemorativa se debe de servir la cena del Señor. Porque eso es así. Quizá los discípulos iban a agarrar y pum, ya iban, espérense tantito. Tengo algo que decirles. Uno de ustedes me va a entregar. Uno de ustedes me va a entregar. Se acabó la ligereza, se acabó la irreverencia que tenían los discípulos. Porque fue a confrontarles esta expresión, fue a confrontarles. El cristiano vive como si el hecho de ser cristiano no significara nada. Eso es lo que hoy en día se está viviendo. Eso es lo que la humanidad, la gente, hoy en día está viviendo, hermanos. Está viviendo un cristianismo como que si ser cristiano no significa nada. Pero sí significa algo hermoso, algo maravilloso. Significa la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario. Significa que vamos con Cristo al cielo. Es un significado maravilloso, hermoso, el llamarme cristiano, seguidor de Jesucristo, siervo de Jesucristo. Servirme a Dios tiene un significado grande y maravilloso delante de su presencia. Pero la gente hoy en día está viviendo el cristianismo como que si no significara nada. Por eso hay iglesias, hermanos, que pasa un año, pasan dos años, pasan tres años, y de repente se le prende el foco al pastor y dice: hermanos, tenemos cuatro años de no conmemorar la Santa Cena. Necesitamos hacerla este fin de mes, o necesitamos hacerla el próximo domingo. ¿Por qué? Porque el cristiano está viviendo hoy en día como que si ser cristiano no significa nada delante de Dios. Eso es así. Como que si no significa nada, hermanos. Eso es lo que está pasando. Por eso es de que hay un descontrol en las iglesias, hermanos. Hay un descontrol de todo. No hay orden, no hay orden de nada. No, que sea el Espíritu el que tome el control. Que sea el Espíritu que tome el orden. Sí, pero eso es para los espirituales, no para los carnales. Y es que eso es lo que el Espíritu dijo que hiciéramos. Es que así con ese desorden, hermanos, Dios no es desordenado. Vayamos al principio de la Biblia, cómo Dios vino estableciendo cada día, cada cosa, y cuando Dios vio que todo ya estaba hecho en el orden divino de Dios, Él dijo: ahí se acabó, voy a descansar este día. Pero tiene que haber orden, hermanos. Necesitamos una iglesia ordenada de parte de Dios. Que haya un orden debido, un orden en la alabanza, un orden en la adoración, un orden en la palabra, un orden en el derramamiento del Espíritu, un orden en la búsqueda hacia Dios. Porque eso pasa hoy en día, hermanos. Un desorden tremendo. Un desorden tremendo. En todas las áreas de la iglesia hay un desorden. Que a Dios no le agrada ese desorden. Y por su pura misericordia nos manda un rayo encendido. Eso es así. Pero porque la gente, las iglesias están viviendo el evangelio como que si no valiera nada. Como que si no fuera nada. Como que si no significara nada ser cristiano delante de Dios. Ser hijo de Dios. Eso es lo que está pasando. La pregunta implica que cada uno de los discípulos que hablaba era consciente de su debilidad.
Cada uno de los discípulos que preguntaba era consciente de su debilidad delante de Jesucristo. O sea, es una pregunta conmovedora. Es una pregunta conmovedora. Hay un tipo de personalidad que se ofendería porque el Señor dijo que alguien del grupo iba a traicionar. Alguien del grupo iba a traicionar. O sea, a veces pasa eso. Y alguien se para al frente y dice: alguien de toda la iglesia está murmurando en contra del pastor. Luego viene a nuestra mente: ¿quién será ese? No creo que alguien. Pero ¿quién será? Y nos vamos con la duda. Y a veces cometemos pecado y comenzamos a decir: no será el hermano tal fulano. Ay, yo creo que es la hermanita tal fulana. Yo creo que, y empezamos a imaginarnos si eso es pecado delante de Dios. Por eso no es así. Como decimos en lo que, a mí no me la pega que es tal fulano. A mí no me la pega que es tal fulano. Fue una pregunta conmovedora, hermanos. Por eso es de que aquí dice, hay un tipo de personalidad, de personas que quizá se ofendieran en la pregunta que el maestro hizo. Que alguien del grupo lo iba a entregar. Significa algo para usted y para mí, la Santa Cena en cuanto a sus emociones. Tiene un significado en su vida, mi hermano, el estar participando de la cena del Señor. Tiene un significado para usted y para mí. Tiene un verdadero significado. Para mí tiene un verdadero significado conmemorar la cena del Señor. Y es que me recuerdo el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario por mí y por usted. Me recuerda cuando Jesucristo vino a sacarme de allá donde yo estaba muerto en mis delitos y pecados, siguiendo las corrientes de este mundo. Aleluya. Para mí tiene un gran significado. Yo no sé para usted, pero para mí tiene un gran significado el conmemorar la cena del Señor hoy en día. Un gran significado. Eso es así. Sentimos que nuestro corazón, hermanos, se conmueve cuando sirve al Señor, o lo hace simplemente como una obligación, lo que yo decía así por mí. Es que si no lo hago, hermano, Dios es de mi marido. No me va a dejar dormir hoy hasta que yo no le explico por qué no tomé la cena del Señor. Es que si no lo hago, hermano, está mi esposa hoy en esta noche, seguro me deja en el sofá si no le explico por qué yo no participé de la cena del Señor. Pero es mejor un momento colorado que todo el tiempo descolorido. Ese lo traemos ya de Guatemala, ¿verdad? Así es. Es mejor un momento colorado que todo el tiempo vivir descolorido, pálido, como decimos allá. Eso es así. El cargo que tan justamente hacía el Señor era una daga que se clavaba en sus corazones. Y esta pregunta hacía sangrar aún más la herida. Era una pregunta que sonía de lo profundo del corazón. Esta pregunta, este momento, hacía que la herida se sangrara más. Y sonía profundizarse en el corazón. Una lanza, una daga, lo que pasó en el corazón de los discípulos.
Eso debe de existir hoy en día en nosotros. Es una pregunta reveladora. Los que eran inocentes, hermanos, fueron los primeros en hablar. Los que eran inocentes fueron los primeros que se prendieron y dijeron: Señor, ¿soy yo? ¿Soy yo, Señor? Que yo me acuerde, no te faltaba el respeto. Que yo me acuerde, no te he fallado, Padre. ¿Soy yo, Señor? Dime cuánto te fallé, dime cuánto te traicioné y perdóname. Eso es así. Los inocentes fueron los que primero hablaron. Los culpables siempre se esconden. Los culpables siempre se quedan callados. Porque Judas, entonces quiere decir que Judas no habló. Judas ya sabía que venía por ahí lo bueno. Judas ya sabía que iba a recibir algo bueno. Y él se quedó callado. Él se quedó callado. Porque los inocentes siempre son los que responden primero. Y dicen: Maestro, ¿qué pasó? ¿Quién va a ser? Y yo me acuerdo, no creo que sea yo. Yo estoy consciente que no estoy pensando traicionarte. Al contrario, es un privilegio de parte del Padre el poder conmemorar, el poder celebrar la Pascua contigo aquí alrededor de esta mesa. Pero Judas por ahí, Judas no estaba enfocado en el momento, en el convivio, en la cena. O sea, le pasó a Judas lo de aquellos hermanitos y hermanitas que están dentro de un templo, pero sus mentes andan por California, por Texas, quién sabe dónde andan. Así le pasó a Judas. Judas estaba ahí dentro de la rueda, pero su mente estaba allá con los principales. Yo me imagino que estos han de estar contando las 30. Irán por ahí contando el número 15 de las monedas. Me imagino que ya no tardan en llegar. Hoy sí voy a tener. Hoy sí me vuelvo rico. Hoy sí me voy al chino a comer unos 4 platos, o de haber dicho Judas. Porque va a haber dinero. O sea, su mente de Judas no estaba ahí. Su cuerpo estaba ahí. Su mente estaba allá en las monedas de plata. Por eso es de que yo sé que algunos aquí les pagan mañana. Dejen el patrón ya, que el tiempo se hizo los cheques, estén tranquilos. Alaben y adoren a Dios. Algunos quizás martes o miércoles o jueves o viernes, cualquier día de la semana quizás viene, dejen allá, Dios se encargará de eso. Pero cuando estemos aquí, démosle la honra y la gloria a Dios, démosle el 100% de nuestra alabanza, de nuestro servicio al Padre, que es el único merecedor de toda honra y de toda gloria. Eso es así. Por eso yo dije hace un momento, ¿cuántos Judas habrán dentro de las iglesias hoy en día? Porque a Judas le gustaba el dinero, hermanos. Los otros 11 dejaron todo. Dejaron familia, casa, dejaron bienes, dejaron todo, hermanos. Si no darse cuenta de Pedro y Jacobo y Juan. Se importó a Jacob y Juan, se importó dejar a Zebedeo allá con toda la pesca, con todos los gañanes allá pescando. ¿Qué me importa? Yo sigo al maestro. Los 11 estaban dispuestos, habían dejado todo, pero había uno que no quería desprenderse del mundo. Había uno que estaba viviendo todavía los rudimentos del mundo. Había uno que estaba todavía envuelto en los placeres del mundo, aun siguiendo las corrientes del mundo. Había uno
aunque se quede este Judas allá, con 11 le basta para continuar hacia adelante con Dios. Por eso es de que usted y yo debemos de unirnos a esos 11 que lo dejaron todo por seguir a Dios. Y no nos unamos a Judas. Ya voy terminando, hermanos. Hizo que cada uno viese a descubierto por la luz y se presentase totalmente como él. Esta expresión de Jesucristo hizo que los 12 se vieran al descubierto a la luz y cada uno se viera lo que realmente era. Porque a veces habemos todavía cristianos hipócritas dentro de las iglesias, que aquí dentro de la iglesia aparentamos ser cristianos, pero allá afuera somos totalmente diferentes, más diablos que el mismo diablo, más fundados que los que andan en el mundo. Eso pasa por aquí. Eso fue lo que surgió en aquel entonces. Cuando Jesucristo habló, todos se vieron al descubierto a la luz de Dios. Y nos damos cuenta, hermanos, de que yo me imagino que los 11 valientes dijeron: Señor, perdónanos si te hemos fallado. Señor, perdónanos si te hemos traicionado, pero no queremos entregarte a las autoridades. Ya Jesús les dijo: el que moje, mire, tan atrevido, no, hombre, traicionero y abusivo también. Agarró el pan y lo mojó en el vaso del Señor Jesús. Eso pasa, hermanos. Eso pasa hoy en día. Si estamos viviendo una vida mal delante de Dios, necesitamos nosotros arreglar cuentas con Dios, hermanos. Necesitamos arreglar cuentas con el Maestro y vivir una vida santa delante de la presencia de nuestro Padre Celestial. Dios los bendiga, Dios los guarde, mis hermanos. Y esperamos que hayamos aprendido algo de la palabra del Señor en esta noche. Y vamos a continuar con el acto conmemorativo. Gloria a Jesús. Vamos a. Vaya usted buscando en su Biblia. Gloria a Dios. Primera Corintios 11:23. Primera Corintios 11:23. Gloria a Jesús. Primera Corintios 11:23. En adelante vamos a leer. Primera Corintios 11:23 al 29. Amén. Gloria a Dios. Y dice Dios en su palabra de la siguiente manera: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan
y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiese, que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Vamos a, así como estamos, vamos a orar. Y vamos a darle gracias a Dios por este acto maravilloso. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús y el poder de tu Santo Espíritu, en este momento, Padre Celestial, estamos aquí delante de ti. Gracias, bendito Jesús, por el privilegio que tenemos de poder participar de este acto conmemorativo. Este acto maravilloso, hermoso, grande y poderoso. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos, Señor, que nos sigas dando este privilegio hasta cuando tú vengas por tu iglesia y lo bebamos juntamente contigo en el reino de nuestro Padre Celestial. Permítenos hacerlo limpiamente y sinceramente delante de tu presencia, Padre Celestial. Que cada uno sinceramente participe de esta cena en esta noche. Y aquel que no lo pueda hacer, Señor, júzgalo tú conforme a tu voluntad, Dios. Señor, pedimos por el pan. Gracias por ese cuerpo derramado, ese cuerpo destrozado, ese cuerpo partido en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Simboliza, Padre bendito, tu cuerpo despedazado en la cruz del Calvario. Gracias, Padre Celestial, porque eres bueno y maravilloso. Te alabamos y te glorificamos. Así también la copa, Padre Celestial. La copa que simboliza tu sangre en la cruz del Calvario, derramada para perdonar, para limpiarnos, para justificarnos, para santificarnos en tu verdad, Padre Celestial. Gracias por tu sangre derramada en la cruz del Calvario, Padre Celestial, la cual reconocemos que por medio de ella, Padre bendito, hay remisión de pecados, Padre Celestial. Gracias, bendito Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Bien, hermanos, hemos orado y hemos dado gracias a Dios por este acto maravilloso. En el orden en que lo hemos hecho, y con toda reverencia, participemos del pan y la copa. Puede pasar, pero lo hemos hecho. Gloria a Jesús. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí.
Así pues, todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Gloria a Dios. Todos estamos servidos, hermanos. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Hermanos, hermanas, en memoria del cuerpo destrozado, despedazado de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, comamos el pan. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. En memoria de la sangre derramada en la cruz del Calvario de nuestro Señor Jesucristo, para perdón de nuestros pecados, hermanos y hermanas, tomemos la copa. Dice ese canto: que me puede dar perdón solo de Jesús la sangre y de poder conmemorar este acto hermoso delante de ti. Gracias, bendito Jesús, por este privilegio. En tus manos estamos depositados.
en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendito y alabado sea el nombre del Todopoderoso, Rey de Reyes y Señor de Señores. Bien, mis hermanos, continuamos con las ofrendas.